Y seguimos también de la mano del deporte paralímpico, porque hace ratito hablamos con Mariela Delgado, representante en paraciclismo, que hizo historia, ¿sí?, clasificando sus terceros juegos, como bien lo decíamos, que también hizo historia en Toronto 2015, participando en convencionales y también en deporte adaptado. Pero vamos a hablar con otra protagonista, otra deportista argentina que hizo historia. ¿Por qué? Porque clasificó al levantamiento de pesas a los Juegos Paralímpicos París 2024 luego de 8 años, siendo la primera mujer pesista que estará justamente en una cita paralímpica. Y estamos hablando de Lourdes Maciel, que ya nos está escuchando allí, la representante de Powerlifting argentino. Y bueno, le agradecemos como siempre este ratito con Deporte Central. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien ustedes? Bien, bien, todo muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Ya caíste? ¿Estás cayendo? Ahora que se viene la ceremonia inaugural de los Olímpicos, que se ve París 2024 por todos lados, ¿cómo lo estás viviendo? No, todavía no caigo. ¿Y cómo lo vas llevando? Bien, 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 entrenando. Bueno, ¿cómo fue ese momento, Lourdes? Contanos un poquito el momento de la clasificación. Sabíamos que, bueno, que estaba a punto de llegar, que posiblemente llegaba, pero bueno, hasta que no esté la confirmación oficial, uno no se puede relajar, ¿verdad? Sí, estaba justo esperando un turno y me llamó la entrenadora de la selección y me avisó. Y la verdad que no lo podía creer. Estaba solo y después, bueno, cayó mi mamá y se lo conté. Bueno, y claro, te llamó Sofía y vos, ¿dónde estabas en ese momento, dijiste? Estaba esperando un turno. Ah, o sea que no te podías abrazar con alguien, alguien que tenías a mano. No. Pero lo que estaba. Bueno, ¿y cómo fue este proceso para vos? Porque sabemos que bueno, que tuviste muchísima competencia, que venís compitiendo también mucho en el exterior. Digo, contanos un poco el proceso paralímpico para llegar a la clasificación. Bueno, son 4 años entrenando full y como que como esperando a ver si llega la clasificación o no. Igual casi clasifico directo, pero se subió uno. Claro. ¿Y cuándo crees que fue el momento? ¿En qué certamen? Calculo que bueno, obviamente en el último, consiguiendo los puntos en el ranking. Para terminar de inclinar la balanza. Sí, con el último en Georgia. Y bueno, estuvimos mirando el ranking y bueno, esperamos. Bien, bien, perfecto. ¿Cómo lo viviste con el resto del equipo? Sabemos que Rodrigo también estaba también compitiendo al lado tuyo, que bueno, hay muchos chicos que también han competido en Santiago. Digo, ¿cómo fue ese momento del equipo? Sí, en realidad estábamos esperando que clasifiquemos los dos, pero bueno, no se dio. Creo que la próxima vamos a ser más chicos. Bien, y cuando te dicen que sos, que bueno, que hace mucho el para powerlifting no tenía competencia paralímpica en la Argentina, 8 años en total, y que sos la primera mujer en clasificarse, bueno, obviamente a un juego paralímpico. ¿Qué te produce? Un orgullo. La verdad que me emocioné bastante. ¿Y cómo fue para tu familia ese momento donde terminan sabiendo que te vas a Francia? Nada, súper contento. La verdad que están muy orgullosos. Bueno, contanos un poquito, Lourdes, de tu historia. Para quien no te conoce, ¿cómo comenzaste con el deporte en general y por qué te terminaste decidiendo para el levantamiento de pesas? Bueno, comencé haciendo deporte por rehabilitación, haciendo natación. Y después en una escuela, una amiga me contó que iban al torneo de Bonaerense, a la Cedita. Y ahí fui a ver. Y me invitaron a participar de atletismo. Y ahí estuve haciendo atletismo hasta, no recuerdo si los 22 o 21. Y después me invitaron a un torneo de pesas. Probé y estuve un año decidiendo si me pasaba pesas o no. Y lo decidí hasta 5 o 6 años después.
haciendo levantamiento. Bueno, ahí comenzó entonces la historia con el levantamiento de pesas. ¿Y qué tuvo el powerlifting que por ahí no tuvo el atletismo para terminar decidiéndote? Es un mundo aparte. O sea, el atletismo es todo el tiempo movido de acá para allá. Terminas una carrera, descansas 2, 3 horas, arranca otra. Y el levantamiento de pesas no, es todo lo contrario y meterte a un show cuando entras a competencia. Bien, perfecto. Y con respecto a la disciplina en sí, ¿no? Podemos aprovechar también que falta poquito para los juegos y contarle un poquito también a quienes nos están viendo y tal vez nunca conocieron el para powerlifting, cómo se compite. Sabemos, bueno, decilo vos en realidad, que se compite acostado y también en qué categoría vos lo haces. Bueno, yo participo en la categoría hasta 31 kilos y el deporte se realiza en un banco adaptado, se hace pecho plano. Tenés 3 jueces, 2 adelante, 1 atrás, y ahí te van diciendo las señales del levantamiento. Bien, perfecto. Y con respecto a las categorías, como decís, se dividen por peso y no se dividen por clase como sucede en otros deportes, por ejemplo, de clasificación funcional. No, es por peso. No sé, otros deportes de lucha. Bueno, bien, perfecto. Lourdes, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? O me imagino que, bueno, ahora ya con la clasificación ya establecida, hay que empezar a pensar, a planificar un poquito. ¿Cómo siguen los pasos de aquí en adelante hasta París? Sí, me gustaría mejorar mi marca. O sea, ir por un poquito más y ver qué pasa. Bien, y con respecto a un sueño que tengas, me imagino que clasificarte a un juego paralímpico estaba dentro de tus sueños deportivos. ¿Cuál es tu sueño ahora que bueno, que ya finalmente conseguiste la plaza y vas a estar ahí, ¿no? Y mi sueño es ir a participar. O sea, nunca pensé que iba a clasificar tan rápido a los juegos. Así que ir a participar, lo mejor de mí. Bueno, bien, perfecto. ¿Algún otro deporte que te gustaría ir a ver o solamente pesa? Por ahí atletismo, que lo hiciste en su momento. Quiero ir a ver atletismo, a mi amiga, a un compañero también. Voy a ir a ver a Andrea, a remar un poquito. A Andrea, que estuvo ayer con nosotros, acá. Te vas a tener, viste, que a veces las competencias de paracanotaje y demás están un poquito más alejadas, así que decirle que te haga la gama y vayan juntas. Sí, voy a hacer todo lo posible. Bueno, que lo disfrutes mucho, Lourdes. Sabemos de tu profesionalismo, de cómo le metes. Un saludo grande a todo el equipo, a Sofi Cadona y a todo el gran cuerpo técnico que tienen y a todos los chicos también de Para Powerlifting. Bueno, muchas gracias. Bien, perfecto. Ahí pasaba entonces la palabra de Lourdes.